Hoy viajaremos a un lugar del que se oye mucho y en realidad se sabe muy poco, el Brain. Una maravillosa selva entre las montañas, un pedazo del Perú que vale la pena conocer. Ahí cerquita, en el kilómetro 10 de la carretera, está la comunidad nativa de Otari, una de las más de 180 que hay en el Brain. Lino Vargas. ¿Lino? Sí. Lino, ¿tú eres nieto de Amadeo? Amadeo Barbosa. Ah, yo lo he conocido a tu papá. Sí. ¿A tu abuelo? Mi abuelo. ¿A tu abuelo? Reina Barbosa. Su hija. Bienvenido, Reina Barbosa. ¿Tú te acuerdas cuando hemos venido a conocer a Amadeo hace años? Sí, primera vez. Ajá, sí, hace como 14 años venido. Ajá. Te has robado mi hija todavía. Sí, pues, pero es que muchas esposas tenía Amadeo, yo me llevé una, pues. Hola, hola, hola. Este es un pueblo ashánica, quizás el más conocido, pues desde hace años le abre sus puertas al turista. En Otari conservan las costumbres de sus antepasados, de la gente que vive en la selva cuidándola y aprovechándola. Gracias a ellos, el Perú es un país rico. Por su sabiduría tenemos el caucho de las llantas, muchísimas medicinas. De la selva viene nuestro querido Juaneco y su combo y el ayahuasca. La Amazonía es un tesoro, pero su gente es la más olvidada. Autoridades, ayúdenlos más, inviertan en ellos. Lo que más me gusta de Otari es que a pesar de sus carencias, aquí te hacen sonreír y sentir que estás como en casa. ¿Tejidos de qué son? ¿De algodón? Algodón. ¿Todo es algodón? Sí, algodón. ¿Algodón de su charla? Sí, lo que hilamos nosotros. ¿Un 100 pies? Gracias. ¿Y la semilla cómo se llama? Sarasara. Sarasara. ¿En ashánica? Ese ya es chupiarenchi. A ver. Son caca. ¿Qué queda? De mi nariz. ¿Más? ¿Más? Como un tamal. Ajá. Esto se llama chutantaberenchi. Con esto antiguamente nuestros hermanos jugaban voleibol. ¿Así? Esto, con ellos. El turismo y compartir sus costumbres es la forma en que la gente de Otari obtiene recursos para mejorar su nivel de vida. Aunque la ciudad de Pichari está a solo 10 minutos, ellos usan sus kushmas a diario y cocinan con leña. Esta tarde nos quedamos aquí hasta que se fue el sol, comiendo yuca y pescado, recordando a su papá Amador, un legendario jefe de la comunidad que una vez llegó a tener hasta 8 esposas. Ya volvemos.